Muy bien, mis amores. Ahora, vamos a realizar el siguiente ejercicio, ¿sale, vale? Y nos vamos a ir rápidamente por la libretita de conocimiento del medio. Y ahora, nos vamos a ubicar en esta hojita, ¿sale? Y yo quiero que me pongas mucha atención porque voy a dar las instrucciones. ¿Se acuerdan que ayer vimos la comida saludable y la comida chatarra? Muy bien, pues hoy vamos a ver la comida chatarra y es muy importante que se acuerden o que logren recordar lo que les dije ayer. ¿Sí se acuerdan que las clasifiqué? ¿Sí? Como comida saludable, como frutas, verduras. ¿Sí se acuerdan? Entonces, la comida chatarra, quiero que me digan ustedes, ¿cuál era? ¿Cuáles eran? Por ejemplo, yo como papitas. Yo como papitas. ¿Y esa será una comida saludable o chatarra? Tenemos que saber identificar. Las papitas son comida chatarra. Entonces, lo pegamos aquí. ¿Sale, vale? Vamos a ir pegando. Y ahora, yo quiero preguntarles, ¿ustedes piensan que el refresco será algo saludable o será comida chatarra? Algo de comida chatarra. ¿Ustedes qué dicen? No, no es saludable. Entonces, va a ir en la comida chatarra. ¿Sale? Entonces, ahora, el helado. A todos nos gusta el helado, pero hay que saberlo clasificar. ¿El helado será comida chatarra o comida saludable? No, no es comida saludable, es comida chatarra. Entonces lo vamos a ir pegando. Yo les estoy dando unos ejemplos de las imágenes que yo tengo. Por ejemplo, aquí igual, yo tengo una uva. ¿Ustedes piensan que la uva es comida chatarra o comida saludable? Es comida saludable, entonces esta no la vamos a pegar. Únicamente vamos a pegar comida chatarra, ¿sale? Entonces, yo también tengo una pizza. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que es comida saludable o comida chatarra? ¿Cómo piensan que es la pizza? Es comida chatarra, entonces también la pegamos y yo la pego aquí en mi hojita. ¿Ya vieron? Y entonces, así vamos a ir pegando también. El pastel que a todos nos gusta se considera como comida chatarra, ¿sale? Entonces, yo también pego aquí mi recorte del pastel. ¿Ya vieron? Muy bien, entonces vamos a ver qué más. Yo también aquí tengo una envoltura de paleta. Las paletas son comida chatarra, ¿sale? Entonces, también rápidamente lo vamos a pegar. ¿Sale? Entonces, quisiera ver tu ejercicio de la comida chatarra. Recuerden que únicamente vamos a pegar envolturas o recortes de comida chatarra, ¿sale? Entonces, quisiera ver cómo te quedó tu ejercicio. Vamos a saber identificar.